Seguridad del paciente, ¿no? Eh, uno de los eslabones de la cadena es este, ¿no? Esta tarde hemos escuchado muchas eh, propuestas, grupos de investigación apasionantes. Eh, nosotros trabajamos en, eh, dentro de un entorno mucho más, eh, más pequeño. Eh, y como tal, queremos transmitiros en primer lugar eh, nuestro punto de vista del tema. Quiero compartir contigo en nuestra perspectiva. Y al final me gustaría plantearte una pregunta, a la cual de momento yo no tengo la respuesta. Tengo mi opinión, pero no tengo la respuesta. Queremos contaros lo que es la esencia de nuestro eh, centro de simulación, eh, como tal, contaros, eh, digamos, nuestra idiosincrasia, cómo planteamos la formación en simulación y qué utilidad puede tener de cara a la seguridad del paciente. El centro de todo es la práctica reflexiva. El centro de todo es eh, no solo analizar qué hacemos, sino sobre todo pensar por qué lo hacemos, ¿no? para buscar herramientas que permitan en un futuro mejorar. Nuestras líneas estratégicas fundamentales, además de la práctica reflexiva, son el CRM, que pasaré por encima porque eh, luego eh, mi mentor Salvador os comentará mejor que yo este punto la validación de competencias, la comunicación clínica y una miscelánea de otros cursos en los cuales se practican distintas habilidades técnicas, pero que nosotros también encuadramos dentro de la práctica reflexiva. es muy interesante plantearse esto, no vosotros, muchos de vosotros, eh, pues eh, entendéis lo que es el mundo de la clínica. Y habréis vivido algo de esto, ¿no? Nosotros planteamos el tema del CRM y, de hecho, alguna de las líneas estratégicas, por ejemplo, la de obstetricia, no surgió de nosotros, surgió de un equipo clínico. Como tal, nuestras grandes líneas o las que planteamos ahora mismo son estas tres. Una de ellas está muy desarrollada, que es la de medio y de la cual hablará eh, Salvador ahora después. Y eh, hay otra que está empezando a desarrollarse. Hemos hecho dos ediciones de un curso dentro de un servicio hospitalario. Ahora en junio daremos a conocer este proyecto, aunque ya se ha dado a conocer a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, haremos un taller en su Congreso Nacional. Y eh, la tercera que se está implementando, eh, queremos entrar en colaboración con la Sociedad de Medicina Intensiva, de la cual yo formo parte. Eh, Quería deciros que nuestro proyecto no es un proyecto cerrado. No Creemos que eso no aporta nada. Creemos que eh, realmente lo, el centro de todo es, es el paciente. Y creo que en ese punto, eh, como sanitarios, eh, la gran ventaja que tenemos es que nuestro objetivo es común a todos y cada uno, aunque nos caigamos peor, mejor, eh, lo hagamos mejor o peor. El, el centro es el paciente. Yo creo que en eso hay una unanimidad eh, absolutamente tácita e incuestionable. Como tal, estas son las tres líneas. El ICRM, ya os digo, que estamos implantándolo. De hecho, teníamos ya un ICRM diseñado y preferimos esperar para alinearnos con la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Como veis, no hay un CRM de anestesia. ¿Por qué? Porque ya lo hace otro centro en Madrid y lo hace de, de forma muy adecuada, muy eficaz y creemos que entrar en competencia en este punto no aporta nada. Los eh, puntos clave del CRM, que luego explicará eh, mejor Salvador, eh, aquí están resumidos, están re resumidos, porque el doctor Christopher Gallagher ya hizo un resumen de los 15 puntos en 7 y luego el grupo de SEMES los re resumió en 5. Eh, serían estos puntos fundamentales. Cada uno de ellos luego da lugar a ser una serie de actitudes muy concretas y que eh, tienen mucho que ver con el factor humano como causa de un evento adverso, que hemos visto que es, está implicado hasta en el 70% de los eventos adversos. No es que sea el único causante, hay otros muchos implicados, pero el factor humano está entre el 70 y el 80, según las series. Lo interesante de estas, eh, de estas iniciativas es que eh, promueven herramientas concretas que el clínico cuando llega a pie de cama, cuando el guardia a las 3 de la mañana tiene que atender a una persona, eh, puede llevar a cabo. Aquí tenéis una muy concreta y son las fichas eh, que ha llevado a cabo el grupo de ECRM eh, de, eh, de Semes, que lidera Salvador, y eh, son herramientas muy concretas. Eh, ¿Es innovador? Bueno, es innovador en el punto en el que es algo que se ha implementado en, en este campo. Es cierto que las fichas ya estaban creadas y están creadas por el doctor Gaba en el mundo de la anestesia. Bueno, pues cogemos su idea y la abrimos a otros campos. Es interesante eso. También hay herramientas, que esto luego entrará a Salvador más en profundidad, eh, que cada uno se lleva. Hacemos una encuesta a los participantes del curso, no todos contestan hay un, en torno a un 80% más o menos, al menos en el, en el curso de obstetricia, y eh, nos contaban herramientas concretas. Una puede ser el que hace de líder, si es posible, se quita los guantes y se dedica a liderar. Interesante, ¿no? Como clínicos es un acto que cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, y al final lo que hace es que sea más eficiente. De las herramientas que comentaron los participantes en las últimas ediciones, eh, estas dos son las que más me gustaron. Una es, eh, me ha ayudado a reflexionar y e introducir la reflexión en mi quehacer diario. Fijaos, no es, eh, bueno, el fin de semana cuando toca lo hago, ¿no? Es en mi quehacer diario. Y otra persona comentó, esto hay que repetirlo todos los años. ¿no? Me gustaría más que hubiera dicho, esto tengo que repetirlo todos los años. Pero bueno, es, es un paso. Está claro que damos pequeños pasos. También otra de nuestras líneas estratégicas es la delegación de competencias, tanto en el grado... En esos, eh, me encantó cómo denomináis aquí a las promociones que salen, los denomináis camadas, me pareció muy interesante porque es un término que además incluye otras connotaciones. ¿no? Eh, me encantó. Eh, y nosotros lo, lo hemos planteado eh, el trabajo del, en cuanto a la validación de competencias a la hora de realizar una historia clínica, no solo de extraer la información, sino de plasmarlo en una hoja. Porque hay un gap importante entre lo que uno pregunta y lo que uno escribe. Y eso, en, en cuanto a la seguridad del paciente, es clave. Es clave, absolutamente clave. Se pierde muchísima información. Se incluso se puede guiar la historia clínica por un sitio que, que ni siquiera el clínico estaba pensando en ello. Y el siguiente que lo coge la guardia lo orienta de forma distinta. Y eso puede retrasar un diagnóstico. ¿No? A mí me ha pasado muchas veces. También planteamos. Eh, la validación de competencias en el profesional sanitario. Eh, hemos entrado a formar parte de un proyecto de investigación a nivel eh, de España, español, en el que eh, se compara el impacto de una formación basada en competencias, que se llama cobatrice, versus una formación tradicional. Eh, lo que, en lo que consiste ese estudio es, es en que vamos a seguir a 38 residentes de medicina intensiva eh, desde su tercer hasta su quinto año de residencia. Y vamos a ir viendo cómo, eh, qué destrezas tienen unos y otros. Y dentro de esas habilidades hay también habilidades técnicas y no técnicas, porque entendemos que todo ello contribuye al rendimiento clínico. Vamos a ver. Esto mismo lo comenté ayer en el, en el foro de la Sociedad Argentina de Simulación y os lo comento aquí también abiertamente. Estaremos encantados si algún hospital aquí quiere colaborar en este estudio. Sería muy interesante. <coughs> Por otro lado, la comunicación clínica, muy interesante, ya desde el grado, por eso pongo el manual, como en el posgrado. No solo entrenamos eh, situaciones que sean muy poco frecuentes y que requieran una actuación muy eficaz, sino todo lo contrario. ¿no? Eh, practicar la comunicación clínica es fundamental. Eh, se ha visto que, de hecho, el número de demandas a un servicio de salud eh, tiene mucha relación con esto. ¿no? si somos muy cerrados muy paternalistas parece que eso no disminuye el número de, de demandas sino que lo aumenta ¿no? entonces es interesante trabajar este ítem pero siempre de la mano de habilidades técnicas porque si lo desligamos uno no puede pautar mmm, zapatos y caramelos de fresa no uno tiene que pautar medicación y eso en la simulación es fundamental que tanto los objetivos técnicos como los técnicos estén unidos Aquí estaría la miscelánea de cursos. Como veis, hay cursos de diabetes, cefaleas, epilepsia para farmacéuticos, para odontólogos, etcétera, etcétera. En todos ellos implementamos nuestro compromiso con el paciente. Nuestra línea roja nuestro, es, es la seguridad del paciente. Si hay un ítem de seguridad del paciente que ha salido en ese escenario clínico, es nuestro compromiso tratarlo directa y abiertamente, pero no con una actitud punitiva en absoluto, sino con pura curiosidad para saber por qué ha ocurrido. La práctica reflexiva, este es el centro de todo. ¿no? Aquí os mostramos el curso de instructores que hemos desarrollado nosotros. Ninguna de las ideas de ese curso de instructores es realmente puramente original, sino que hemos ido eh, cogiendo herramientas ya publicadas y obviamente las referenciamos porque si no sería un plagio. Y eh, el cambio de paradigma que nosotros planteamos es... Eh, ofrecer un curso de formación en, en instructor de simulación, en práctica reflexiva, pero que sea asequible. Es decir, eh, podremos competir vosotros y yo en vuestros centros de simulación, en el mío, en cómo cocinar mejor un bife. ¿no? Pero nunca vamos a competir en enseñarte a cocinar de forma básica. Creo que eso eh, es fundamental hacerlo asequible a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que va detrás de ello es la seguridad del paciente. Y yo creo que con eso no es bueno crear élites. Entonces, hemos colaborado aquí con nuestros hermanos de, de, de FEMEVA. Ayer en una entrevista que me hicieron en la tele que me encantó, vamos, bueno, me encantó, fue curioso, ¿no? Eh, no me habían hecho muchas entrevistas, no solo salí de la tele, no. Eh, me preguntaban cómo sientes a Inspire, lo sientes como tu hijo. Y digo, pues no, lo siento como mi hermano, como mi amigo, como mi compañero. No no tengo absolutamente nada que enseñarle, estamos colaborando. Y la práctica reflexiva, claro, es muy interesante esto. ¿no? Eh, cuando es que los clínicos hacen, no, no, ¿y yo qué hago? Yo como instructor en simulación, eso que hago, eso que se llama la reflexión, el debriefing, también me lo tendré que hacer a mí mismo. Me lo tendrá que hacer un compañero viendo mi debriefing, ¿no? Porque si no... Es chulísimo hacerle virgen a los demás, pero oiga, a mí no, no, no. Claro que sí. Entonces, este sería eh, el planteamiento que nosotros tenemos. Ir poniendo semillas poquito a poco, poquito a poco, y que vayamos viendo cómo esto va germinando. Quiero creer que esto va a tener un impacto fundamental en la seguridad del paciente eh, en los años venideros. Ya vemos algún fruto, vemos algún estudiante nuestro que ya es una persona de referencia en su servicio a la hora de comunicarse con los pacientes y con las familias. Y eh, el otro día había un, un alumno nuestro que rotó por un hospital estadounidense y nos comentaba: vi una parada y fíjate, me di cuenta de que el líder tal y a la hora de repartir los roles tal es muy interesante, que ya desde desde el estudiante empecemos a trabajar eso. Y para terminar, quería haceros una pregunta. Voy a justificar mi pregunta. ¿no? Y yo creo que en este foro eh, probablemente el justificarlo no, esté, eh, no sea necesario, porque creo que, vamos, bueno, creo no, sé que en cuanto a seguridad del paciente sois expertos y yo no lo soy. Eh, pero bueno, sabemos que según el, el informe de, del Instituto de Salud Americano, que bueno, 2001, aunque los datos se recogieron dos años antes. Eh, diariamente en Estados Unidos, a consecuencia de errores eh, médicos, se producen eh, muertes equivalentes a dos yumbos estrellándose. No sale la tele, ¿no? Pero sería como una noticia diaria de eso. Sabemos, por otro lado, que eh, la práctica reflexiva ya se ha implantado en algún otro país e incluso para la validación de competencias de anestesistas. Tienen que pasar por simulación para renovar su capacidad como clínicos. Sabemos que si vemos la evidencia que hay en torno a la simulación clínica, en muchos niveles existe. Sabemos que gusta, que puede cambiar el comportamiento, que puede aumentar la autoconfianza, aunque eso puede ser una, una hoja de doble filo. Sabemos que hace que el aprendizaje sea más profundo y más duradero, no es indeleble. Sabemos que acorta la curva de aprendizaje. Sabemos que consigue que te lleves y que cumplas los protocolos en tu hospital, que la simulación es efectiva. Para eso lo sabemos. Ya en cuanto al nivel de resultados, la evidencia todavía no, no nos dice claramente, sobre todo en el entorno de simulación no quirúrgica. En la quirúrgica sí que se ha visto que es eficaz, en la, en la no quirúrgica, habilidades no técnicas, todavía no, no podemos decirlo con un forexplot en la mano. Está claro que cada estudio de ese metaanálisis es muy heterogéneo y eso hace que la potencia de este, eh, de este estudio, de esta herramienta, no, no nos arroje mucha luz. Sabemos que ahorra costes, protocolos como el de bacteriemia cero, neumonía cero, la simulación es eficaz para eso. Y sin embargo, fijaos, esta reflexión que os estoy planteando no es original mía. Este señor eh, anestesista, bueno, ingeniero bioinformático también, la planteó ya hace mucho tiempo. ¿no? Hace falta que, que haya mucha evidencia para realmente ponerlo en práctica cuando lo que nos jugamos son vidas de personas. Es que la simulación es cara, sí, pero es que la inversión en simulación es infinitamente menor a lo que ahorraríamos en costes. Otra eh, razón que os doy para justificar mi pregunta es que en todos y cada uno de los cursos de instructores en los que yo he participado, tanto como participante como instructor, he visto que cada persona hacía un clic, un clic en cuanto a su forma de ver el mundo, un clic en cuanto a decir, oh, no, no, no planteo mi actividad como algo punitivo, no tengo prejuicios, ¿no? Fijaos qué interesante, cómo jugamos siempre con eso. ¿no? Esta mañana, por ejemplo, yo hacía una, una pregunta al ponente y le preguntaba: ¿en tu quehacer diario qué haces? Porque mmm, tengo mucha curiosidad y fue muy interesante escuchar que es lógico eh, decir: Bueno, creo que hay una pregunta oculta debajo de lo que has dicho. Digo, no, no, no hay nada oculto. No estoy insinuando que hagas un trabajo eficaz o no, en absoluto. Tengo curiosidad por saber qué haces en tu día a día. Porque. Es una realidad tan distinta a la mía que me resulta muy interesante. Pues eso, no juzgar el clic, no, el hecho objetivo. Entonces mi pregunta es esta: ¿Por qué a día de hoy la práctica reflexiva sigue siendo innovadora en nuestro entorno? La simulación tiene muchos años. No lo sé. A ver qué pensáis. Yo lo dejo abierto y ya ya hablaremos. Así que nada, muchas gracias.